para llenar una lata se va a estar todo el día. Pero bueno, vamos con Ángel David y este reporte. Este año 2024, los caficultores en el departamento de Santa Bárbara han iniciado con muchas dificultades. Y es que una gran parte de fincas se perdieron. Otras, el café se cayó. Esto por falta de cortadores. En la actualidad, no hay disponibilidad, ni el año recién pasado, ni este año, en cortar café por parte de los campesinos, ya que estos, la mayoría, ha emigrado a los Estados Unidos. Otros dicen que el pago por galón es muy barato y por esa razón se dedican a otros oficios. El problema es que hay mucha inmigración y tenemos que parar eso, y tenemos que hacerlo a través de que el caficultor gane y también la mano de obra. Los cafetaleros han tenido que importar mano de obra de otros países como Guatemala y El Salvador para poder rescatar los pocos granos que han podido cosechar. Tenemos un problema de déficit de mano de obra en el campo a nivel general, y eso representa dinero y divisas para el país y golpea directamente la economía de los productores como de todo el país. La falta de cortadores, de campesinos que puedan limpiar una finca, el alto costo de los insumos y los fertilizantes tienen prácticamente en la quiebra a muchos caficultores de esta región. El productor está un poco desanimado porque recordemos también que los fertilizantes, David, se cuadriplicaron. Un quintal de urea te costaba entre 300 y 400 lempiras, y este año los fertilizantes se dispararon 1200, 1100 lempiras el saco de urea y los otros. Entonces hay una sumatoria de cosas adversas al productor que tienen desmotivado al sector productor de café. A pesar que nosotros para el gobierno representamos más de $1,000 millones de dólares en divisa por temporada, miramos que los gobiernos poco interés le ponen al sector café. Recordemos, Ángel David, que son 15 departamentos los que producen café. Esto dinamiza al país, dinamiza la economía y también da trabajo a muchas familias. Antes muchas personas sembraban café para poder cosechar en poco tiempo, pero hoy la historia ha cambiado. Las fincas se han convertido en potreros, ya que para ellos es más rentable poder criar vacas que cultivar café. Yo creo que el gobierno debería hacer más énfasis en qué va a hacer con este rubro por el tema de seguridad. Si nosotros tenemos que los productores se desaniman en montaña, lo que va a pasar, Ángel David, es que mucha gente viene a la ciudad a hacer nada, pues. Entonces ya hay una emigración de la rural o lo urbano, y al no haber trabajo aquí, entonces parten hacia Estados Unidos las caravanas. La realidad del caficultor, el que siembra y cosecha el café en las montañas, es deprimente. Primero, porque tiene que enjaranarse para poder hacer limpiezas con insumos y fertilización a su finca, sacando préstamos todo el año a los intermediarios. Ya cuando se tiene el café, prácticamente lo deben. Y esta historia se repite año a año a raíz de que quienes ganan más son los intermediarios, los que compran para exportar el café. Para Hable Como Habla, junto al ingeniero Ángel David Junior, les informó Ángel.